Bueno, ponchada la llanta, con lo del coronavirus, pues no he salido en la moto, prefiero andar en el carro porque pues puedo tener los vidrios arriba y pues el aire acondicionado prendido, así que me evito que me estén estornudando en la cara. Pues ya vamos a aprovechar ahorita el tiempo libre. Pistola neumática, Craftsman, ya había hecho la reseña, ya había puesto el manual. Ya se le había dado mantenimiento, como ven, pues ya aquí cerca del mar, pues todo se oxida, por más que le des. Un bañito de WD-40, aprovechamos. También la tuerca, como ven, a donde se estuvo golpeando con el material que sea, no es de buena calidad, pues lógicamente es una itálica. Se le entra la corrosión y pues ya es lo que pasa. ¿Qué vamos a utilizar? Es un dado 17, un adaptador, porque pues este viene lógicamente como si fuera, le falta lubricación también aquí. Es profesional, es más grande, no lo tengo. Este es un adaptador de media a 3 octavos. ¿Dónde está? Ahí. Ya les había dicho, aquí abajo ya cometí el error una vez, no sabía de la regulación. Me volé un tornillo. En este caso no tenemos el problema porque es un tornillo bastante grande. El tornillo que me volé era un tornillo de 1/4, no lo podía sacar y pues aproveché la pistola, nomás que estaba en el 4 y lo hizo mierda. Bueno, procedemos. Siempre hay que guardar la tornillería junta porque en primera se puede romper aquí lo que es el filo, lo que es las vueltas y luego no encaja y jamás cuando se saca, en este caso salió muy fácilmente, ahorita le vamos a poner grasa cuando lo volvamos a armar y acá también, pero cuando está pegado no le vayan a pegar. Cuando está así, no le vayan a pegar a la rosca, porque si le pegan a la rosca, esto jamás va a volver a salir. Bueno, sí sale, pero con pistola de impacto. Pero pues el tornillo se ve desgastado y se puede romper la rosca de aquí adentro. El tornillo no es caro, vale como 120 o 150 pesos. Por desgracia, ya lo tuve que cambiar porque me golpeó una piedra y me rompió. El tornillo era en carretera, pues iba a más de 80 kilómetros por hora y la piedra se afectó bastante el tornillo. Ya no lo pude salvar. Aparte que estaba todo gastado de aquí porque ya se le había metido el óxido. ¿Qué vamos a hacer? Aprovechamos y lo dejamos bañado.
espaciador. Este es del velocímetro. Ahí está el engrane que también ya se está carcomiendo. Vean las balatas cómo están. Ya de carcomidas. Ya todo esto está oxidado. Listo, llanta afuera, lista para, bueno, miren aquí cómo está ya. Ya no nomás voy a hacerla, llevarla a desponchar, sino que voy a tener que pintarla, porque ya se está haciendo bastante gacho el asunto. Bueno, ahorita a ver si me pongo a lijarla. Por el momento, pues este era el video de cómo desarmar pues la llanta. Y es todo. Le falta una buena lavada. Tiene casi 3 meses parada. Y la otra cosa que voy a hacer ahorita es quitarle la batería y les voy a enseñar cómo cargarla.